En audiencia presidida por el juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral, Luis Edwin Mugarte Guerrero, una persona fue imputada por el delito de motín por hechos ocurridos el pasado 20 de abril en Mérida. En la Sala 2 del Centro de Justicia Oral de Mérida, los representantes de la Fiscalía Estatal informaron al detenido que se le inició una investigación acorde con los siguientes hechos denunciados por el consejero jurídico del Gobierno del Estado. Aproximadamente a las 12:30 horas del 20 de abril del presente año, en la calle 61 por 60 y 62 del centro, a las puertas del Palacio de Gobierno, un grupo de aproximadamente 40 personas, entre los que se encontraba el ahora imputado, protestaban por la entrega de apoyos de parte del gobierno, perturbando con ello el orden público, toda vez que prendieron fuego a diversas prendas de vestir que llevaban consigo, en tanto que el imputado desprendió partes de una planta del inmueble de gobierno, juntó ramas secas y les prendió fuego, y momentos después le prendió fuego directamente a la misma planta. Además, lanzaron amenazas para intimidar a la autoridad y obligarla a otorgarles algún apoyo o mercancías, ya que anunciaron la realización de actos de índole delictivo como el hecho de entrar a robar en supermercados. El imputado se reservó su derecho a declarar y después de la solicitud de los fiscales para resolver su situación jurídica, se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para la continuación de la audiencia inicial. Ante esta petición, el juez notificó a las partes que la audiencia de vinculación se realizará el miércoles 5 de mayo del presente año en el Centro de Justicia Oral de Mérida. Por último, el juez de control impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada con base en la solicitud de la Fiscalía Estatal. Notivisión.